El gobierno central restringiera el acceso a las playas. Miles acudieron a los balnearios de sus regiones para disfrutar del sol y el mar, aunque estuvieran custodiados por miembros de Serenazgo y de la Policía Nacional. En Piura, cientos de familias, turistas nacionales y extranjeros acudieron al balneario de Máncora desde tempranas horas y disfrutaron de un día de playa sin tener en cuenta el distanciamiento social ni el uso de la mascarilla. El turismo genera muchas entradas acá, tanto para los restaurantes, para todo. Entonces necesitamos activar la economía. Y si no nos abren las playas, si es que no reactivan la economía, nos vamos a ver perjudicados nosotros como peruanos. Mientras que en Cañete, el balneario de Cerro Azul fue abarrotado por cientos de bañistas que ingresaron a la playa sin ningún control sanitario de vacunación y sin respetar las medidas de bioseguridad, dejando además abundantes restos de basura esparcidos por toda la playa. En Trujillo, la policía de salvataje tuvo que retirar en varias ocasiones a las personas que desde tempranas horas pretendían entrar al mar. Sin embargo, más de uno logró su cometido en sectores donde no había seguridad. Distinto fue el caso de Tumbes, pues el acceso a las playas no estuvo restringido, por lo que cientos de tumbesinos y turistas acudieron a las playas de Zorritos para celebrar la llegada del Año Nuevo. En un trabajo conjunto entre la policía y Serenazgo, se fiscalizó el acceso y comportamiento de los bañistas, a quienes se les pidió mantener el distanciamiento y no consumir bebidas alcohólicas ni arrojar basura. Finalmente, en las playas de Pimentel, en Chiclayo, fueron pocas las personas que llegaron a las orillas del mar, mientras que otras visitaron el río Reque, ignorando que la medida también prohibía la visita a ríos y lagos. Revisamos.